Bona tarda. Els agraeixo que hagin vingut en període mundial, inici de l'estiu. Passaré al castellà perquè avui parlem de Mèxic. Decía que buenas tardes, que gracias por venir en mundiales y en inicio de periodo estival. Hoy tenemos la suerte que nos acompañan Juan Pablo Soriano, licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM, doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor e investigador en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología de la Autónoma, y tiene una producción considerable desde el 2001, yo lo he encontrado publicado en Bellaterra, Redefinir las instituciones de seguridad en el continente americano. También en Bellaterra, el 11 de septiembre, la redefinición de la seguridad interamericana. En el 2004, la Unión Europea y América Latina, la cohesión social y la consolidación de la paz de Guadalajara de 2004. Su tesis doctoral en la Autónoma, la cultura estratégica de las potencias medias, Brasil y México en la seguridad interamericana 2001-2006. O el libro reciente o relativamente reciente de 2012, Cultura Estratégica y Relaciones Internacionales, Brasil y México en la Seguridad Interamericana. Luz Muñoz, licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona, profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Recientemente ha publicado Poder y Estructura de las ONG, Análisis Sectorial de la Cooperación al Desarrollo. No, recientemente no, es su tesis doctoral en el 2012, perdón. Y recientemente, en el 2016, ha colaborado en el libro Los grupos de interés en España, la influencia de los lobbies en la política española. También contamos con el abogado Carlos Castilla, licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Derecho por la UPF. Su tesis doctoral es Privación de libertad de personas migrantes extranjeras sin permisum y sin causas penales en España y México, defendida en el 2015, publicada digitalmente en el 2016, pero también ha publicado otras cosas relativamente recientes, como Acceso efectivo a la justicia, elementos y caracterización del 2012, o Los derechos humanos de las personas migrantes extranjeras en México, 2015, o el bloque de derechos multiculturales en México del 2015. Y he dejado para el final al colega Alfonso Colorado. Lo conocí cuando estudiaba doctorado aquí, bajo la dirección del profesor Enric Ucelay Dacal, y su tesis doctoral, también publicada digitalmente por la UPF, es La conquista cantada, fuentes historiográficas de tres óperas del siglo de las luces sobre la conquista de México. También tiene artículos, él desde el estudio de la música aplica una visión de historiador, como del historiador, como crítico musical, Eric Hobsbawm, publicado en Forma, o publicado en el Grens, conjuntamente con Enric Ucelay Dacal y Mariona Lloret como editores, El pentagrama político, ensayo sobre música y nacionalismo. Les he presentado un poco a los protagonistas del coloquio, los cuatro son mexicanos, Alfonso vive en México actualmente, no reside en Cataluña, y lo que nos van a explicar de las próximas elecciones en México seguro que va a ser de mucho interés. Por tanto, les cedo la palabra y, como habíamos acordado, comienza Alfonso, que es el que probablemente en estos momentos conoce más la realidad mexicana por el simple hecho que está residiendo ahí. Pues muchas gracias. Antes que nada, el agradecimiento muy grande a la Universidad Pompeu Fabra, al Grens, al profesor Pic, el profesor Ucelay Dacal, por permitirnos estar aquí con mis colegas y hablar sobre las elecciones en México que han despertado interés internacional, pero que es muy probable que a partir del resultado de la elección esté en boca de mucha gente y en las primeras planas de todo el mundo. Yo lo que, antes que otra cosa, plantearía es que estas elecciones parecen indicar que son una especie de culminación y probablemente de fin de ciclo de un periodo muy largo. Se impondría una pregunta: ¿cómo es posible que un país
que durante alrededor de 30 años, entre 1950 y 1980, fue considerado por algunos académicos norteamericanos, especialmente, y algunos otros países, un modelo de estabilidad política, no un modelo de democracia, ni de sistema abierto, pero sí de estabilidad, con indicadores económicos y de desarrollo humano igualmente estables, y que presentó una crisis que se fue agudizando al paso de las décadas hasta la situación actual en que el país me parece que se encuentra en un contexto de crisis general e incluso hay discusiones sobre si México es o no un Estado fallido. Partiendo de eso, también ver cómo en el año 2000 hubo una transición cuando, tras muchas décadas, el partido dominante, el PRI, pierde las elecciones y llega un nuevo régimen. Y existe una discusión muy amplia, que no es solo mexicana, sino internacional, sobre si en México hubo una transición o no la hubo. Tomando en cuenta, además, el hecho de que en América Latina hubo mucha gente que siempre ha mirado la transición española, que después tomó también un poco como referente la transición chilena y que se pensaba que en México podría también haber una forma de transición. Tomando en cuenta también que estamos hablando de una crisis estructural del sistema político mexicano, este que había sido tan estable, que habría comenzado hacia 1988, cuando se realizan unas elecciones que fueron repetidamente señaladas como cuestionables, como de resultado dudoso, que el sistema electoral no cumplió su labor. Y esa crisis estructural del sistema político, que comienza en 88, desemboca en una serie de sucesos en las que podemos pensar en el 94 con la revuelta zapatista, o podemos pensar también en el 2000 con este resultado de las elecciones que comenté, o podemos pensar en este contexto 2018 y vemos cómo cada uno de esos elementos hay un factor de inestabilidad muy grande al que se le van sumando otros factores muy importantes de violencia generalizada y de crisis del sistema político y de seguridad y del Estado en su conjunto. Tomando en cuenta también que, por ejemplo, un factor conflictivo de ese sistema político ha sido que existe cierto grado de descentralización de competencias del gobierno federal, del gobierno de los estados, y que hay una pérdida del poder presidencial, y que muchas veces esto, que se oye muy bien en el papel y en un plano teórico, ha representado en realidad la existencia de una especie de virreinatos mexicanos locales donde tenemos como consecuencia estados que están en una profunda crisis económica porque se ha desfalcado la hacienda pública. Entonces está la discusión sobre si la pérdida del control centralista y presidencial ha resultado en algo positivo o no. Y desde luego está el contexto de que estamos hablando de un país, de México, donde alrededor del 50% de la población es pobre y donde estos pobres son además cautivos del sistema político que muchas veces los necesita como voto clientelar, como voto cautivo para continuar en el poder. Por otro lado, comentaría, para terminar, porque he abundado en varias cuestiones, que desde mi punto de vista, por ejemplo, empieza una ruptura del pacto social en México hacia 1960, es decir, todavía en el momento en el cual el sistema político mexicano es muy estable, pero especialmente en el campo. Esto lo menciona, por ejemplo, Peter Smith en su texto sobre México para la Historia de América Latina de Cambridge, y cómo a partir de los años 80 la crisis, la ruptura del pacto social comienza a afectar a sectores populares de las ciudades y cómo desde hace 10 años, a partir de la llegada a la presidencia de Felipe Calderón, también en unas elecciones cuestionadas, comienza una espiral de violencia muy, muy, muy grande, muy fuerte, que está presente en todos los medios del mundo por una serie de situaciones que ya no afectan únicamente a los mexicanos, porque habría que recordar la matanza de San Fernando en el estado de Tamaulipas, en donde mueren más de 70 migrantes.
Todo este es el contexto que me parece que hay que tomar en cuenta. Esta ruptura del pacto social me parece muy importante porque creo que finalmente estas elecciones no son propiamente unas elecciones, sino son un plebiscito sobre el régimen que abarca tanto el partido en el poder como al partido que tuvo los dos gobiernos anteriores del PAN y del PRI, en otras palabras, y que desde mi punto de vista la situación en México está tan crispada y hay un candidato que tiene casi la mitad de los votos según las encuestas, debido a que ahora las clases medias y las clases, e incluso las clases altas han sido también afectadas en sus intereses, especialmente por la cuestión de la inseguridad, y eso sería desde mi punto de vista el contexto que explica toda esta efervescencia social. Por ahora apunto solo esto. Bueno, pues, muchas gracias también por la invitación, por la organización, Alfonso, profesor, a la Pompeu Fabra por darnos el espacio para hablar de México. Para mí, este momento, desde fuera, viviéndolo desde fuera, es en gran medida por lo que llego a recibir de México, un momento que puede generar esperanza de poner fin a algunos problemas de fondo que tenemos en México. De manera concreta, a mí me interesa y pondré el énfasis en la parte de derechos humanos como un elemento transversal que debería estar presente en estas elecciones o un elemento en esto que decía Alfonso ahora de este aparente referéndum o posible referéndum de qué política queda. ¿Quién de los cuatro candidatos podría representar una transformación de fondo o un impulso de fondo para poner fin a lo que también llamamos como una crisis de derechos humanos que llevamos ya casi 12 años de manera intensa y que paradójicamente en este tema inicia casi a la par con la incorporación de los derechos humanos en el texto constitucional mexicano? En junio de 2011 se incorpora la idea o el término derechos humanos en la Constitución mexicana, generando grandes expectativas de que se podría solucionar muchos de los problemas nacionales, pero el primer problema que tenemos y que también tiene estricta vinculación con el tema electoral, lo que hay y lo que puede haber en México, es que nuestro texto constitucional se reforma o se modifica tantas veces como haga falta los intereses políticos o intereses mayoritarios que en un determinado momento dominen las cámaras o del Congreso de la Unión. Ante eso, cuando se revisan los programas electorales de los cuatro candidatos, que eran cinco, pero la mujer que una era una opción al menos de género presente, se baja de la elección, los cuatro hombres que quedan, cuando se ven sus programas realmente se ve poco profundidad o poco interés en intentar transformar o intentar poner fin a muchos de los grandes problemas que tiene el sistema general de derechos humanos en México. El primer punto que parece esencial y que ya salió no recuerdo si en el primero o en el segundo de los debates, esta idea de crear una comisión de la verdad, ¿no? Una comisión o un mecanismo que construya la verdad, que lo habló el candidato que aparentemente lleva la mayoría, que lleva la posibilidad de ganar después de dos veces que ha perdido o le han quitado. También hay, de acuerdo a la visión que se tenga, dos elecciones pasadas.
Pero cuando se ve a profundidad, por ejemplo, con este candidato, con esta persona, la propuesta o qué tiene de fondo esta Comisión de la Verdad o qué tendrían de fondo estas Comisiones de la Verdad, no hay en realidad una estructura, no hay en realidad un proyecto, sino fue una idea que se construyó, no sé si para ese debate, pero sí no hay una estructura general. Han pasado las semanas, han pasado los días y ahora ya han introducido la idea de una justicia transicional. Una justicia transicional que en México se empezó a hablar desde el gobierno de Fox, es decir, desde el año 2000, cuando se crea una fiscalía especial para los movimientos políticos y sociales del pasado, con lo cual en este momento el hablar nuevamente de justicia transicional parece complicado, parece paradójico, porque no lo pudimos hacer en un contexto menos violento, en un contexto menos caótico y que realmente se podía pensar en el pasado, en solo revisar el pasado, y ahora tenemos que revisar el pasado y el presente inmediato, ¿no? ¿Cómo logras configurar esta parte? Esto en el candidato que algo ha mencionado. Los otros dos que están en segundo lugar aparentemente en las encuestas, ellos mantienen su idea de confrontación armada o confrontación de seguridad frente a las grandes problemáticas, ¿no? Ellos no piensan ni siquiera, al menos yo del seguimiento que he dado, no hay en sus discursos la idea de paz o la idea de no violencia, no más violencia a estas situaciones que padece México. Y el cuarto, que paradójicamente llega a ser candidato después de ciertas irregularidades en el Tribunal Electoral, que debe dar certeza, y además por una figura de candidatura independiente que se incluye en México gracias a una sentencia o a partir de sentencias internacionales en materia de derechos humanos, bueno, él ha hablado de cortar las manos, ¿no?, a los delincuentes, ¿no?, con lo cual es difícil, y bueno, y además otras cosas discriminatorias como se refiere a las mujeres embarazadas, ¿no?, como las gordas u otros términos que he utilizado. Entonces, realmente cuando se ve el panorama que tenemos frente a nosotros en temas de derechos humanos, es bastante complejo, porque el único que ha mencionado paz, seguridad no violenta o transición o justicia transicional, realmente en lo que yo he podido tener acceso, intentando comunicarme con el mismo equipo de que trabaja con López Obrador, no tienen realmente una estructura sólida de qué es o qué será estas comisiones. Desde la sociedad civil también se ha pensado en unas comisiones ciudadanas, pero más de la lucha anticorrupción, ¿no? una idea o contra la impunidad parecido a lo que ha funcionado por varios años en Guatemala, copiar ese modelo, pero también no es por intentar hacer menos a Guatemala, pero el tamaño de Guatemala y la estructura y complejidad de Guatemala no se comparan tan sencillamente, de manera tan fácil con lo que es México. Guatemala tiene o tenía muchos problemas de fondo, pero también no eran no tienen las mismas características. Yo en realidad con este panorama, el panorama concreto de los derechos humanos, no me muestro como alentador, no muestro como una posibilidad de solución alentadora. No veo un panorama que busque realmente intentar atacar esos grandes problemas de fondo. Uno enorme que tenemos es el de las personas desaparecidas. No hay datos precisos, hay diferentes problemas de cómo se estructura, y ahí un ejemplo claro de que no hicimos bien nuestra primera transición, si es que así queremos llamarla, y esta la segunda. Un caso emblemático fue el caso Rosendo Radilla, que ocurrió prácticamente en la misma zona donde ocurre después Ayotzinapa, casi 40 años después, misma región de Guerrero,
misma participación aparente del ejército, de muchas cosas similares. El tema periodistas, que sigue siendo México uno de los países más peligrosos para que los periodistas trabajen, no solo desde el lado del Estado, sino también de los grupos de narcotráfico, delincuencia organizada. El tema migración, que se tiene un doble panorama, una doble mirada, la interna y la externa. En el segundo debate, uno de los temas eje era la migración, pero cuando se les escucha hablar, a veces ponen atención en la parte de los mexicanos en el exterior. Los que estamos en el exterior como mexicanos muchas veces tampoco vemos esas dinámicas, tal vez porque se centran en Estados Unidos, que es muy válido e interesante, pero el paso necesario, o lo que es México para el tema migratorio, ya lo decía Alfonso, en 2011, 72 migrantes muertos, asesinados en Tamaulipas, el tema corrupción, que es otro que trasciende en los derechos económicos, sociales y culturales, cómo se manejan los recursos, a dónde llegan, cómo se ha generado imagen clara de impunidad a funcionarios de alto nivel, el mismo presidente actual, parte de su gabinete, pero esa corrupción que trasciende a cómo se eligen a funcionarios, cómo se llega a determinados espacios. Entonces, realmente, y con esto cierro esta primera parte, yo veo muy, muy complicado, porque no veo que se estén haciendo propuestas serias desde las plataformas electorales. Tal vez la esperanza sería que se abran espacios para la sociedad civil. Yo tengo también un temor en esa parte, porque cuando se han abierto recientemente en el tema de víctimas, que se creó una ley de víctimas construida por la sociedad civil, fue una ley muy deficiente, y ahora hay una comisión de víctimas que no está dando los resultados esperados. Entonces es para mí bastante complejo el tema. Y finalmente, el propio derecho al voto. Votar y ser votado es un derecho humano, es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, y es o sigue siendo problema en muchas partes, ¿no? Tanto en el exterior, quienes estamos, el costo que representa nuestro voto frente a unas comunidades donde no hay acceso. Entonces, yo realmente veo muy complejo el panorama mexicano desde la mirada estricta de lo que se puede hacer por los derechos humanos. Y cierro por ahora esta participación. Muchas gracias. Para seguir el orden, Luz. Muchas gracias. Bueno, creo que sí. Gracias por la invitación, Alfonso. Gracias a la UPF y al GRACE por la invitación y por permitirnos hablar de este tema de las elecciones en México. Bueno, el título, de hecho, a mí me da el pretexto para apuntar algunos elementos de crisis, básicamente, ¿no? Elecciones generales en un contexto de crisis, México 2018, claro, nos hace pensar en que realmente el tema de la crisis es perenne en México, ¿no? Yo recuerdo desde la infancia haber pasado siempre diferentes situaciones de crisis, ¿no? Entonces, un poco mi intervención irá en el sentido de añadir algunos de estos elementos de crisis, pero en el contexto actual, ¿no? Entonces, bueno, retomando, como ya decía, elecciones pasadas siempre se han llevado a cabo en situaciones de crisis, ¿no? Desde Echeverría, ¿no? Y la crisis política por el 2 de octubre, ¿no? La matanza de los estudiantes, ¿no? Después la crisis de la deuda, ¿no? De la presidencia, bueno, cuando tenía que dejar la presidencia López Portillo. Entonces, siempre ha habido como crisis recurrente, ¿no? Yo quizá la que tengo más presente es la del 94, cuando estaba Carlos Salinas de Gortari a punto de dejar el gobierno, y que fue la crisis del tequila, ¿no? Que aquí yo creo que muchos vivimos en carne propia lo que era una crisis económica, ¿no? Junto con una crisis política por el levantamiento zapatista, ¿no? Y todas las reivindicaciones que tenían a nivel social. Entonces, en realidad, yo creo que la mayoría de mexicanos en este contexto, o bueno, los que tienen a lo mejor más de 30, a lo mejor su percepción ya es de que las elecciones generales siempre se han llevado a cabo en un contexto de crisis. Pero, evidentemente, también hay elementos más actuales o factores más actuales que nos hacen pensar cuál es la magnitud de la
de la crisis política, social en México, ¿no? Y su complejidad. Alfonso y Carlos ya han apuntado diversos puntos realmente muy interesantes, ¿no? El tema de los derechos humanos, pero también otros temas que tienen que ver con la propia estructuración del sistema político. Yo, bueno, las cosas que quería apuntar iban en el sentido de la crisis social y en particular en el sentido de cuál es el papel de la sociedad civil. Si bien estamos hablando de elecciones y los protagonistas son los partidos políticos, ¿no? Quien resulte ganador en estas elecciones tendrá que enfrentarse a estas crisis que yo creo que le dan mucho sentido a lo que pasa en México, ¿no? Y una de ellas para mí es el hecho de la poca densidad y de la fragilidad de la sociedad civil en México, ¿no? Una democracia, para ser fuerte, necesita tener organizaciones de la sociedad civil activas, independientes y con capacidad para desarrollar su principal actividad, ¿no? Que es la del control del ejercicio de los gobiernos. Su objetivo, ¿no? Un objetivo de una organización de la sociedad civil tendríamos que esperar que fuera esa, que fuera tener capacidad para señalar a los gobiernos cuando no hacen una cosa bien en términos de derechos humanos, en términos de política social, en términos de lucha contra la corrupción, etcétera, ¿no? ¿Cómo está México en ese sentido? Es la pregunta que yo me hacía y un poco he buscado algunos datos que me llaman la atención, ¿no? Que como resumen o como conclusión, nos llevan a pensar a México como un país con un capital social realmente débil, ¿no? Y esto yo creo que forma parte de la crisis que hay en el país. Por ejemplo, para darles algunos datos, ¿no? En el estudio que hace la Johns Hopkins sobre organizaciones de la sociedad civil, que es un estudio comparado internacional en el que de alguna forma se analizan cuál es el capital social en los diferentes países que participan en el estudio, algunos europeos, asiáticos, pero también está México, hay un dato muy interesante, ¿no? Por cada 100.000 habitantes en México hay 27,7 organizaciones de la sociedad civil, son 28 organizaciones de la sociedad civil por cada 100.000 habitantes. En contraste, que esto también me pareció muy interesante de mencionar, encontramos que en países como Chile, o sea, en México tenemos 125 millones de habitantes, en Chile hay 16 millones o algo así, no llegan a los 20 millones. Y en cambio tienen 670 organizaciones de la sociedad civil por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué es esto importante? Porque en realidad son estas organizaciones las que después tendrán capacidad o no de alguna forma poner de relieve o señalar a los gobiernos, cualquiera que salga, parece ser que será el partido o la alianza de Morena con estos otros dos partidos, que es Juntos Hagamos Historia, ¿no? Esta coalición. Claro, tendrá que la sociedad civil hasta qué punto está capacitada para después reclamarle al gobierno si ha cumplido o no sus promesas, ¿no? Entonces, yo creo que este dato es importante de señalar, hasta qué punto en México hay un capital social. Otros datos interesantes que tienen que ver con el capital social es que, en realidad, existe una desconfianza generalizada en México hacia las organizaciones de la sociedad civil. Y esto también nos hace pensar mucho de cuál es el tejido social o cuál es la capacidad que tiene la sociedad, más allá de movilizaciones sociales masivas que se llevan a cabo cuando hay bueno, crímenes o situaciones que son realmente intolerables, ¿no? Y que la gente sale a las calles y que hay movilizaciones masivas, esto es verdad. ¿Dónde queda el tejido social organizado, capaz de controlar lo que hacen los gobiernos, ¿no? Y un dato interesante es este, que estas organizaciones para sobrevivir dependen el 85% de su presupuesto de ingresos propios, ¿vale? Esto es positivo, de hecho, desde Europa se vería como muy positivo. Aquí, al contrario, como las organizaciones, la gran mayoría viven, en el caso de España, de las subvenciones de los gobiernos, ¿no? Y esto se considera una falta de independencia. En el caso mexicano, es curioso, es al contrario, ¿no? Tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir porque 85% de sus fondos provienen de las donaciones. Y al mismo tiempo, los mexicanos, la gran mayoría, no quieren donar a estas organizaciones. Por lo tanto, son organizaciones con poca capacidad de supervivencia, ¿no? Y esto puede ser un problema. Bueno, no sé si me estoy alargando demasiado, porque quería mencionar dos elementos más, quizá tenga que ser un poco más breve. Yo creo que otros dos elementos de la crisis social que vive México y que son problemas
que el gobierno que salga de estas elecciones tiene que enfrentar es el incremento de la violencia contra la mujer, que siempre ha existido, pero que los informes de la ONU nos dicen que estas cifras se han incrementado de manera muy alarmante y que México, junto con Centroamérica, es una de las regiones del mundo en la que más violencia existe contra la mujer, ¿no? Hasta ahora, digamos, las estadísticas ocultaban de alguna forma esta violencia contra la mujer, pero recientemente, ¿no?, ha habido un cambio en ese sentido de la conciencia de las mujeres sobre qué es violencia contra las mujeres, y hay más denuncias, ¿no?, sobre esta violencia, ¿no? El INEGI dice que han aumentado las denuncias, pero aún así parece ser que es un tema que, aunque en la arena internacional se reconoce como uno de los principales problemas en México y muchas de las desaparecidas son mujeres, a nivel interno esta conciencia no existe. Y esto a lo mejor lo podría ligar con el tema de las organizaciones de la sociedad civil, que tiene que ver por qué la gente no se organiza en México para reclamar sus derechos. Yo creo que una de las respuestas podría ser que la mayoría de las actividades de capital social se han llevado a cabo en México a través de las redes de la Iglesia. Y las redes de la Iglesia o las redes de capital social formadas por asociaciones de la Iglesia tienden a no ver o a no reconocer muchos de los problemas de la violencia contra la mujer, ¿no? El hecho de que haya una fuerte presencia de la religión y del asociacionismo católico hace que también muchas mujeres no denuncien parte de esta violencia, ¿no? Y esto también lo podríamos vincular con la falta de presencia de mujeres en la vida política del país, ¿no? Si buscas estadísticas sobre ello, te das cuenta de que hasta el presente, ¿no?, solo ha habido, por ejemplo, 7 gobernadoras, aunque en el Congreso parece que ha habido más, o se ha ido más hacia la paridad, ¿no? Parece que los últimos datos son 51 senadoras y 72 senadores, 211 diputadas y 264 diputados. O sea, hay un incremento de la presencia de las mujeres como políticas, pero ello tampoco implica un gran cambio a nivel social respecto hacia los derechos de las mujeres, ¿no?, y a que no sean asesinadas de manera impune. Yo creo que esto es otro dato que tenemos que tener en cuenta en esta crisis social de México. Y otro que quería apuntar es el tema de la proliferación de armas, ¿no? Porque yo creo que cuando hablamos de crisis política en México, para mí, o al menos quizá esto es una percepción muy personal, pero una cosa que ha cambiado respecto de otras crisis en elecciones anteriores es que la percepción de inseguridad ciudadana ha ido en incremento, bueno, creciendo, pero muy rápidamente, quizá desde el año 2000, 2003, 2004, con la guerra contra el narcotráfico todavía más. Pero esto ha incrementado, y es cierto que ha incrementado, digamos, la vulnerabilidad, en el sentido de que la venta de armas en México ha crecido de manera exponencial, y quizá aquí ya lo dejo, nada más dándole algunos datos que he encontrado sobre cuánto ha incrementado el número de armas en México. En un estudio recientemente publicado por el INEGI, ¿no?, y nos informa de que en la actualidad circulan 15 millones de armas en México. Está permitido tener armas, o sea, es legal. Bueno, tú que eres más de derecho sabrás exactamente el artículo, ¿no?, de la Constitución o la base legal de esto, pero está permitido tener armas en México, ¿vale? Pides una licencia, parece que es relativamente fácil, el ejército te da estas licencias. Y no hay mucho problema, a pesar de que la percepción o la opinión de la gente en México es bastante contraria a que la gente tenga armas en casa. Sin embargo, por esta percepción de inseguridad ha aumentado. Por ejemplo, en el 2001, Sedena entregó 2.851 permisos para tener armas en casa, y esta cifra en el 2015 había incrementado más del 100% con un total de 6.000 permisos entregados en un año. Entonces, sí que estamos viendo un incremento en la violencia, no solamente la violencia que sale en los medios, que ya de por sí es bastante catastrófica y causa bastante terror cuando ves la violencia relacionada con el narcotráfico, sino que a nivel de individuos, a nivel de ciudadanos de pie, que no están ni en las mafias o que no pertenecen a ninguno de los cuerpos de seguridad, también ha incrementado el uso de armas, ¿no? Yo creo que eso también es otro síntoma
de la crisis social que hay en México y que acompaña a todo este contexto electoral. Yo me quedaría aquí y si acaso ya más tarde retomamos. Muchas gracias. Juan Pablo. Buenas tardes, muchas gracias a la Pompeu Fabra y a Grens por convidarnos a mexicanizar una mica la Pompeu Fabra para hablar de las elecciones a México. I gràcies per organitzar, Alfonso, aquest col·loqui. Jo crec que començaré mi presentació plantejant alguns dades per a aquelles persones que no estan tan familiaritzades amb Mèxic, dimensionar per què és tan important aquesta elecció i què significa en termes de xifres i de números concrets la elecció en Mèxic que es va produir aquest primer de julio, y es muy importante porque no solamente se elige al presidente de la República, México es un sistema presidencial que tiene una Cámara de Senadores y un Congreso de los Diputados, también se eligen muchísimos cargos de elección popular, se van a elegir 500 diputados al Congreso, 129 senadores y 9 estados de México van a cambiar de gobierno, es decir, 9 gobernadores van a ser elegidos este primero de julio. Otra cifra importante para dimensionar la elección es el número de posibles electores. El padrón en México esta vez es el más grande de su historia. México es un país de 130 millones de personas y el padrón electoral es de casi 90 millones de personas. Están llamadas a participar en esta ocasión en las elecciones. Otra cifra que también es muy importante mencionar es el coste de estas elecciones. Van a ser las elecciones más caras de toda la historia de México. Son 28 mil millones de pesos, que al tipo de cambio de día de hoy con el euro, son más o menos 1.200 millones de euros que va a costar el proceso electoral en México. Se han registrado para votar desde el extranjero 180 mil personas en todo el mundo, lo cual es muy poco, teniendo en cuenta que hay muchos millones de mexicanos viviendo fuera de territorio nacional. Por tanto, también eso habría que resaltar de que quizás no hay tanto interés entre los mexicanos que estamos en el extranjero por participar en este proceso electoral, no obstante lo importante que es. Antes de plantear algunas ideas que había preparado sobre el contexto internacional en el que se producen las elecciones en México, quería apuntar un par de ideas respecto que había algún comentario a lo que había dicho Carlos y a Luz. Quizá yo no veo, o un poco para plantear las cosas no ver tanto el vaso medio vacío, sino medio lleno, algunos elementos positivos, ¿no?, que se pueden destacar de este proceso electoral, que es verdad que se da en un contexto de violencia generalizada en el país y que ha traspasado también el proceso electoral. A día de hoy hay más de 115 personas, si no recuerdo mal, que han sido candidatos o precandidatos que han sido asesinados, candidatos de todos los partidos políticos. Ha habido unas prácticas partidistas corruptas en muchos sentidos, de compra de votos, de acarreo de personas, de campañas sucias en medios de comunicación, uso partidista de las instituciones, etcétera. Y Carlos mencionaba el caso de un candidato en México, Jaime Rodríguez, conocido como El Bronco, que es nuestro, para que quede un poco más claro, quizás es nuestro Duterte mexicano, nuestro Donald Trump en términos del populismo punitivo que plantea. Y yo creo que es una buena noticia que esté en la boleta y ahora justifico por qué. No obstante que es un candidato que ha hablado de cortarle la mano a los delincuentes, que ha hablado de militarizar el bachillerato, que es un candidato abiertamente misógino. Yo creo que la buena noticia de que está en la boleta es que está en el fondo de las preferencias electorales de los mexicanos. No sobrepasa el 5% de las preferencias. Y esto es una buena noticia, que los mexicanos y mexicanas no han comprado, digamos, ese discurso populista, un poco también del miedo sobre la inseguridad, y que han decidido dar su, o al parecer van a dar su voto a otras opciones.
Y que ese discurso que hemos visto que ha llevado a muchos candidatos a triunfar en América Latina, en Centroamérica, en Europa, en Estados Unidos, por lo menos para, aparentemente un candidato de esas características no va a tener casi ningún impacto importante. Yo creo que eso es una buena noticia para México. Y comparto lo que decía Luz sobre la debilidad de la sociedad civil mexicana o los retos enormes que tiene la sociedad civil mexicana, pero yo creo que en el proceso electoral en el que estamos también hemos visto muchas fortalezas e innovaciones por parte de la sociedad civil mexicana. Se han construido plataformas muy importantes de alianzas entre ONGs, medios de comunicación y movimientos sociales para verificar si lo que dicen o no los candidatos es verdad o no, si están diciendo mentiras o no. Y esto ha sido muy importante y la utilización de las redes sociales no solamente para, digamos, atacar a los candidatos y difundir información falsa, sino también para difundir información verdadera y certificada sobre lo que dicen los candidatos. Yo creo que esto es importante. Iniciativas novedosas. Hay una que quisiera apuntar, y con esto ya termino el tema de la sociedad civil. Hay una iniciativa muy reciente que han lanzado algunos cineastas y actores muy conocidos en México, como Diego Luna, Iñárritu, Del Toro, Cuarón, Gael García. Es una iniciativa muy interesante que se llama El Día Después. Ellos han planteado que a partir del 2 de julio lo que tiene que hacer la sociedad mexicana es, ahí para utilizar un concepto que está muy de moda por estas tierras, recoser las heridas, ¿no? México es una sociedad muy dividida, que ha llegado a unos niveles de tensión muy importantes, y estas personas, junto con muchos otros intelectuales y artistas, han planteado que ha llegado el momento de pensar en el día 2 de julio, el día 2 de julio que México seguirá donde está, los 130 millones de personas seguirán viviendo en México y que hay que repensar cómo salir de las tensiones, la polarización que está presente en México y que hemos visto que también es una característica, desafortunadamente, de los procesos electorales en muchas partes del mundo, ¿no? En Europa, en Cataluña, en España, vemos que las tensiones postelectorales son muy fuertes, al igual que en Estados Unidos, que estamos viendo en Colombia, en Argentina, en Chile, en Brasil, no se diga. Y, por tanto, yo creo que esto es algo importante que ha planteado la sociedad civil en México. Y ya sé que me estoy comiendo casi todo el tiempo de lo que quería plantear, pero simplemente algunas ideas muy importantes respecto al contexto internacional en el que se produce el proceso electoral en México. En el caso de América Latina, se da un contexto en el que América Latina en los últimos 2 años ha girado a la derecha. El resultado electoral de casi todos los procesos electorales en América Latina, lo que han dado como resultado es que han llegado al gobierno distintos tipos gobiernos de derecha con distintos acentos respecto a si están más hacia el centro derecha o más hacia un poco una derecha más radical. En el caso de México, lo que parece es que vamos a tener, si las encuestas que hasta el momento se han publicado, que parece que tenemos un gobierno no de derecha, aunque hablar, y ahora quizá no tengo tiempo, pero hablar de derecha e izquierda en México con las coaliciones electorales que se han formado para este proceso electoral ya es muy difícil. Hay coaliciones, digamos, contra natura entre muchos grupos políticos que podríamos pensar hace unos años que era impensable que fueran juntos a unas elecciones y que ya se ha dado, pero no obstante parece que será un candidato de izquierda quien ganará, si así lo podemos llamar, en algún sentido, quien ganará las elecciones y llegará en un contexto muy difícil para México. Ya se habló del contexto interno, pero recordemos que hay un presidente en los Estados Unidos con una agenda de política internacional en la cual México ha sido un objetivo claro de su campaña política en términos de achacar a México muchos de los grandes males que suceden en Estados Unidos, tanto en términos de migración, como en términos laborales, como en términos de intercambios comerciales, y este será un gran reto para el nuevo gobierno, al igual que reposicionar a México en el escenario latinoamericano. El candidato mexicano llegará
en un momento en que Europa está inmersa en un proceso de introspección en el que habrá una gran reforma sobre el euro, que Europa está, digamos, también pensando qué va a pasar o cómo va a salir el tema Brexit, que hay un gran debate sobre migración, un debate que le va a mostrar al mundo la cara de la Unión Europea, si la Unión Europea quiere ser ese espacio de valores, ese espacio político institucional que, digamos, plante cara al populismo xenófobo de Donald Trump, tendrá que dar una respuesta adecuada al tema de migración, que desde fuera de Europa sea vista como, digamos, adecuada a ciertos valores liberales, progresistas, que se supone que son los que enmarcan el proceso europeo. Y en el caso de América Latina, evidentemente, además tendremos un momento de parálisis institucional en América Latina. Las grandes instituciones regionales como la UNASUR, la CELAC, el MERCOSUR están paralizadas. México, el próximo gobierno tendrá que pensar qué papel tiene México en ese contexto. Y por ahora lo dejo aquí, más adelante quizá podemos tocar otros temas. Muchas gracias. Y abro el coloquio. ¿Alguien de ustedes quiere comenzar? Yo quería comentar algunas cosas a partir de lo que se ha dicho ahora. De entrada, creo, pongo a consideración de todos ustedes esta idea, que las elecciones son muy importantes porque se abre la puerta a una verdadera transición tras una transición fallida que hubo en el 2000. ¿Por qué? Porque en el 2000, con la llegada de un partido político diferente, no se hicieron muchos de los cambios que se esperaba que se hicieran. Y la estructura creada por el régimen anterior fue prácticamente dejada intacta. Y por eso ahora se abre una posibilidad de un cambio de un régimen que duró en términos generales desde 1929 y que duraría hasta 2018, porque en el 2000 no hubo transición. Luego, esta cuestión de que se plantea como un plebiscito, porque desde 1988 el PRI y el PAN han ido unidos en las reformas, en los planteamientos en el Congreso, y creo que la percepción en general de la gente, no solamente de los comentaristas, los analistas políticos, sino del imaginario popular, PRI y PAN han creado un bloque y un régimen conjunto. Luego está esta cuestión que a mí me parece muy importante de la crisis general del sistema. Un ejemplo de esto, sin entrar en grandes debates teóricos, sería la cuestión de los tres debates televisivos. Desde mi punto de vista, el sistema político mexicano está tan degradado que en realidad esos debates no importan, porque no somos una democracia madura donde haya propuestas y se vote de acuerdo a esas agendas políticas. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, el problema principal es que el régimen, por ejemplo, de Peña Nieto y del PRI plantea una serie de ideas, por ejemplo, que en la práctica no es que no cumpla, no tiene ningún interés en cumplir. Es un régimen que se dedica a atender sus intereses, como quedó claro con el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto, y que cuando hay periodo de elecciones tiene que recurrir a propuestas solamente como un requisito para el periodo electoral, pero que el resto del tiempo no le importa en lo más mínimo. Y la gente sabe eso, por lo tanto, no se atiende a los debates televisivos. Yo entiendo que las propuestas y los programas son o deberían ser importantes, pero en el caso de México está tan degradado todo que no es así. Luego me permitiría comentar algunas cuestiones sobre lo que me pareció muy interesante que dijo Luz, y señalaría que, por ejemplo, me parece que las asociaciones civiles en México, aventuro que son débiles, en primer lugar porque justamente el régimen que dominó el país la mayor parte del siglo XX creó un Estado corporativo a través del cual muchos de los movimientos civiles se canalizaban de manera efectiva. Es decir, el antiguo régimen tuvo varias décadas de legitimidad social y que, por ejemplo, 1968, que actualmente se ha vuelto un mito en el imaginario colectivo, hay estudios que demuestran que en aquel momento la gran mayoría de la población, las clases populares y las clases medias, apoyaron al gobierno en las medidas represivas que tomó porque le veía todavía legitimidad en buena medida por los cambios sociales y por la estabilidad económica. Y por otro lado, a partir de la crisis del sistema en los años 80, creo que mucha gente no participa en asociaciones civiles en política porque sabe que carece de las más elementales garantías para garantizar su seguridad.
Entonces, tenemos el caso de decenas de agrupaciones campesinas en todo el sureste del país, donde el pan de cada día es la muerte de sus miembros. Luego, por otro lado, como parte de esta crisis del sistema, me parece extraordinariamente significativo que por vez primera en muchas décadas, el norte del país está apoyando a López Obrador, a un candidato del sur y a un candidato de, no sé si llamar de izquierda, pero de un movimiento, algo que no se define como partido y que se define en cambio como antisistema. No estarían las encuestas como están si el norte no estuviese apoyando a esto. Y esto significa un cambio muy importante porque muestra cómo el polo que siempre ha apoyado el régimen en los últimos años está desencantado. Esto me parece realmente histórico. Y por otro lado, todo parece indicar que es muy probable que vuelva a ver lo que tuvo Fox y que en opinión de muchos analistas desperdició, un bono democrático. Es probable que Morena obtenga a través de su extraña alianza la mayoría del Congreso. Y me parece que esto se debe a que la crisis del sistema es tan profunda, a que el escepticismo de la gran mayoría de la población es tan profundo que busca desesperadamente la posibilidad, abrir la posibilidad de que se abra un cambio, básicamente. Volvemos al orden. Bueno, a mí primero, digamos, yo para intentar ahí meter, yo lo veo difícil como un plebiscito, digamos, esta elección. Primero por… y ahí para meter también con Juan Pablo, no sé si no se conoce al Bronco, ¿no? Precisamente por sus ideas o porque no tiene la misma capacidad de llegar a las estructuras. Lo dice Alfonso, los debates, ¿quiénes los ven? ¿Cuántos los ven? ¿No? ¿Hasta dónde están llegando estas ideas? Creo que lo a donde más ha logrado es llegar a los memes, ¿no? Digamos, su campaña ha sido a partir del meme, de esta burla muy típica mexicana. Entonces, no sé si realmente eso esté teniendo un peso y si eso puede ser plebiscitario. Ahora, el hecho de poner o el hecho de todo lo que está en juego, que bueno que lo destacaste, Juan Pablo, todo lo que está en juego, ¿no? El Senado, la Cámara de Diputados y las gubernaturas, estas siete gubernaturas, o sea, es realmente importante porque en México, y al menos nosotros, a lo mejor inconscientemente, pero lo hicimos, ¿no? El tener esta figura del presidente como casi todopoderoso, y meto un tema más que es preocupante o que puede ser interesante. Este presidente que llegue va a colocar a tres ministros de la Suprema Corte. ¿Y por qué digo que es importante este tema? Porque la Suprema Corte se ha vuelto un árbitro en algunos ámbitos o un desaliento para ciertos temas, y esta persona que llegue a la presidencia de la República va a tener tres integrantes de este Poder Judicial. El Poder Judicial no ha salido en los debates cuál va a ser la relación del Ejecutivo, solo se elige ahora el Legislativo, el Ejecutivo, pero el Judicial ahí tiene un papel. Y creo que en México seguimos teniendo esa visión de centrarnos básicamente o poner muchas miradas solo en el Ejecutivo por nuestra larga historia, ¿no? De poner todas las esperanzas en algún momento en Vicente Fox, que llegó ahora aparentemente esta esperanza a partir del cambio de cierto discurso o aparentemente de ciertas alianzas, con una persona que lleva 12 años o más recorriendo el país, ¿no? Y que innecesariamente tiene. A mí, en todo lo caso, lo que me ha sorprendido es justo la gran diversidad de personas que han puesto una posibilidad de esperanza de cambio, pero no sé si sea… yo ahí tengo la duda si sea realmente un cambio porque se piensa que esta persona dará un giro o una posibilidad diferente a México,
o si es porque ya te di la oportunidad a este grupo tantos años, ya te di al otro grupo tantos años la posibilidad, y lo único que tenemos es un país caótico en muchos de los ámbitos, ¿no? Entonces, no sé, a mí me cuesta ver un poco esos puntos. Y también la parte de la sociedad civil, México siempre tiene la buena fama, ¿no?, de solidario, tiene la buena fama, en el caso aquí, ¿no?, en España, en Cataluña, de ser abierto al refugio, abierto a dar esa protección. Pero cuando lo vemos en lo micro, ¿no?, cuando vemos las situaciones del día a día, se siguen viendo en muchos de estos casos de violencia que cada quien tiene que buscar su justicia intentando hacer pequeñas alianzas, pero no se dan a profundidad. Y también esto que comenta Juan Pablo, ¿no?, el entorno latinoamericano en su conjunto, que tampoco es un aspecto sencillo, ¿no? En la OEA se ha perdido mucha fuerza que tenía México, ¿no? Ha ido perdiendo cierta fuerza. Y esto lo vinculo con lo que decía, el pensar en una comisión de la verdad, una comisión que busque transformar estos problemas de crisis de derechos humanos en términos generales, necesitas este apoyo internacional, ¿no? ¿Cómo vas a llegar o cómo vas a construir estas comisiones con agentes externos? Hubo esta comisión para el caso Ayotzinapa, que tuvo ciertos resultados, pero también fue cuestionada incluso por el mismo Poder Judicial. Digamos, lo veo bastante, digamos, yo sí soy tal vez muy negativo, a mí me cuesta ver que el vaso está medio lleno, sobre todo, bueno, primero, por el tipo de alianzas que se han dado, que sí es útil, o al menos podría ser interesante que tengas a uno aparentemente de izquierda con unos aparentemente extrema derecha por algún discurso que manejan en una misma plataforma, y dices, bueno, es bueno porque tienes estos extremos que se están, ¿no?, aparentes extremos que están llegando juntos. Pero cuando intentas ver los puntos de coincidencia, no son del todo claros, ¿no? No sabes exactamente cuáles son los puntos que tienen de coincidencia y qué va a quedar más a la libre voluntad o expresión, o a quién se lo van a trasladar. ¿Se lo van a trasladar al legislativo? Si tiene esta mayoría que posiblemente se podría dar en las dos cámaras, eso puede ser bueno, pero viene ahí un trauma tal vez personal, el reformar la Constitución para ponerlo por escrito, pero que sabemos que lo que esté escrito en la Constitución nunca se cumple o muy pocas veces se cumple, y que ese es un otro gran problema, ¿no? Por más que lo diga el máximo texto legal de México, eso se cumple o no de acuerdo a las voluntades políticas que en un determinado momento lleguen a darse. Entonces, pues un poco de manera transversal, en mi caso, a mí me costó mucho intentar votar, ¿no?, intentar decidir por quién marcaba la boleta. Al final lo hice un poco también sumado en esta idea de que se habló al menos alguien de paz, y creo que eso es una reconstrucción que podría dar transformación a México, el intentar ir a esas bases, ese tejido social, tratar de reconstruirlo, el tratar de hacer esos cambios, pero en realidad yo sigo sin ver un punto que avance para mejorar el país en general, ¿no? Estas elecciones no sé si realmente van a ser una nueva transición o simplemente serán el intentar dar una nueva oportunidad y a ver qué nos da. Adivinos no somos, nadie lo sabe. No. Me toca a mí algunas reflexiones sobre lo que se ha dicho aquí, que yo creo que ha sido todo muy interesante, además desde perspectivas muy diversas que apuntan a aspectos muy relevantes, ¿no? Tanto el aspecto internacional, que yo creo que es fundamental,
como aspectos relacionados con los derechos humanos. Sobre la pregunta, a mí también me cuesta darle una respuesta de si esto lo podemos entender como un plebiscito o hasta qué punto realmente se puede tener una experiencia en el sentido de un cambio, si realmente se consigue que finalmente este régimen formado por PRI y PAN pase al menos durante una legislatura, durante un sexenio a la historia, ¿no? Y me cuesta darle respuesta por diversas razones. Una, porque yo en el candidato que tiene más posibilidades de ganar y que sería esta opción antisistema o crítica con este régimen PRI y PAN, tampoco veo un discurso muy articulado sobre cómo va a ser para luchar contra la impunidad, porque yo creo que una de las palabras que nos ha salido aquí, una de las ideas que nos ha salido aquí es… todos estos problemas, de alguna manera, tienen que ver con el hecho de que los responsables de muchos de estos problemas nunca han respondido, ¿no? No hay una… El papel de la sociedad civil que yo mencionaba antes tiene que ver con este reclamo de responsiveness, ¿no? De reclamar al gobierno que responda por sus acciones, ¿no? Y esto yo creo que es uno de los aspectos en los que hay más… más dificultad en la sociedad mexicana, intentar que sus gobiernos respondan por sus acciones. Entonces, evidentemente, la gente se siente que no pasa nada. Es igual que tú mires los programas donde hay un debate electoral, porque efectivamente después, pues cada gobierno cumplirá o no en la medida de los intereses del momento y no tanto en la medida de lo que prometió a sus ciudadanos qué haría para mejorar la circunstancia del país. Entonces, yo creo que hay una debilidad allí, que eso es importante, ¿no? Sobre una cosa que a mí me llama la atención es en esta idea sobre si el populismo y cómo una candidatura de izquierda parece que… de izquierda con sus matices, ya lo mencionamos, ¿no? Que es una candidatura típica porque Morena va con un partido de centro, centro-derecha, como es este, el Partido de Encuentro Social, que es un Frankenstein político, ¿no? Antes se decía. Claro, creo que es interesante tener en cuenta que esto sí que lo veo como una cuestión esperanzadora, ¿no? En el sentido de que gane un discurso o gane una candidatura que lo que quiere es un cambio social o que al menos a nivel discursivo busca cambios progresistas, ¿no? Y creo que el hecho de estar lejos justamente de Sudamérica, ¿no? Y de opciones populistas que son vistas con muy malos ojos como el chavismo, ¿no? Es una oportunidad para que gane una candidatura de estas características en México, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque justamente en las elecciones de Colombia del domingo pasado, uno de los discursos, bueno, el discurso ganador es no votemos por el candidato de izquierdas porque seguramente será como un Chávez, ¿no? O como un Maduro y eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, mejor votemos por el de siempre o votemos por el de derechas. Entonces, el hecho de estar un poco lejos de ese contexto quizá ayude a que esta candidatura de izquierdas pueda llegar realmente a formar gobierno, ¿no? Además, después ya de 12 años de intentos de llegar a formar gobierno. Para regresar al tema de la sociedad civil y de la pluralidad, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Pablo y con lo que decías tú también, Carlos, que es verdad que en situaciones de crisis o en situaciones puntuales, ¿no? Quizá de momentos políticos clave, como ahora una elección general, la sociedad mexicana es capaz de organizarse, de hacer debates, de salir a las calles y de ayudar. Pero yo me refería más en el sentido de su estabilidad y capacidad de organización a largo plazo, que es lo que en realidad le da la fuerza para después poder exigir cuentas, ¿no? Vuelvo al tema de la rendición de cuentas. Que se haga una plataforma de la sociedad civil, porque, por ejemplo, también recuerdo una plataforma de la sociedad civil creo que se consolidó como una candidatura independiente cuando fue la elección de Zedillo, ¿no? Tras el asesinato de Colosio, salió como una plataforma de la sociedad civil y tal, y se hablaba del fortalecimiento de la sociedad civil, pero son como muy puntuales. Yo me refiero más al tejido social que hace que haya organizaciones independientes y que tengan una estabilidad en el tiempo, que en realidad
es, digamos, la base de cualquier sistema democrático y pluralista, ¿no? Pluralista en el sentido de que pueda haber diversidad de opiniones con capacidad y con independencia para sobrevivir en el tiempo. Entonces, la gente que se organiza, por ejemplo, cuando hay un terremoto o cuando llegan refugiados, claro, es una solidaridad espontánea o inmediata delante de la tragedia, pero lo que yo cuestionaba un poco es la capacidad de esta sociedad para mantenerse en el tiempo, ¿no? Y esto es lo que en realidad le da después capacidad para exigir un rendimiento de cuentas. Bueno, eso lo tuvo México en los años 30 con Cárdenas, canalizó a través del Estado. Entonces, alguien puede decirte que hay cierta remembranza, nostalgia del pasado. Sí. No, sabemos que no estás hablando de eso. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando más de, bueno, cómo funcionan otras democracias, ¿no? Cómo funcionan otras democracias en el sentido de tener una sociedad civil fuerte. No una sociedad civil organizada desde el Estado, que es lo que hizo Cárdenas, ¿no? Porque, de hecho, retomando tu idea, ¿no? Del Estado mexicano corporativista que ha cooptado a su sociedad civil, ¿no? Que coopta los principales sindicatos y cofre. Eso es una cooptación y eso quiere decir que no son independientes, ¿no? Tú también hablabas de lo que era la gran familia mexicana, ¿no? ¿Por qué era estable el PRI, ¿no? ¿Por qué se consideró como la dictadura perfecta? Pues porque los tenía todos bajo el mismo paraguas y todos estaban contentos de formar esta familia y en el 68, cuando hay este rompimiento que tú justo señalas, es cuando se ve que eso comienza a ser aguas, ¿no? Que esta gran familia mexicana ya no existe. No me refiero a eso, sino me refiero a una sociedad civil realmente independiente, no cooptada por el Estado, ¿no? Yo creo que esto también es importante, ¿no? Y hay una diferenciación entre lo que sería una movilización espontánea o, digamos, reacción a un contexto político específico o una crisis y lo que es la capacidad de esta, que es a lo que me refería un poco, ¿no? Y después, bueno, solo apuntar una cosa que quizá ya no tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo antes, pero que me parecía interesante, que tampoco ha salido aquí, que es el tema de cómo integramos a las comunidades indígenas, ¿no? Porque yo creo que también esto es otro de los problemas claves o estructurales de México, ¿no? Siempre son, digamos que uno de los focos de impunidad justamente, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con las comunidades indígenas mexicanas. Así que cuando daba estos datos sobre cuántas mujeres participan en política, pues casi lo mismo podríamos decir de comunidades indígenas, ¿no? O sea, no hay realmente una representación en las instituciones mexicanas que tienen realmente poder de decisión de estas comunidades indígenas. Yo creo que eso también sigue siendo otro problema importante. Y en ese sentido, Morena, que es probablemente, todavía no lo sabemos 100% seguro, pero las encuestas dicen que ganará, no dice mucho de eso en su programa político, ¿no? Y justamente quizá es por la alianza que ha hecho con este partido, ¿no? Con el Partido Encuentro Social, que no da respuesta a este, que es uno de los temas también importantes en la sociedad mexicana, o que no da respuesta a otros, o que es muy ambiguo en relación, por ejemplo, a temas como el narcotráfico, el ejército, el papel de la iglesia, ¿no? Temas que de entrada le tendrían que preocupar a un partido de izquierdas y que busca un cambio social realmente profundo en una sociedad como la mexicana. No sé si sería un poco diferentes ideas. Tres comentarios muy breves, para que si después alguien quiere el público participar. Tres comentarios muy breves. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Alfonso respecto a que algo importante que está pasando en México es cómo se está distribuyendo las preferencias electorales en el territorio nacional y que tiene que ver con que en las últimas dos elecciones quizá el gran obstáculo para que ganara López Obrador fue el norte del país, ¿no? Hoy es su gran base electoral el haber logrado convencer con muchas alianzas, de manera muy pragmática, y eso quizá también ayude a explicar que no se posiciona en muchas cosas de manera muy clara. Esta aparente ambigüedad es lo que yo creo que le está permitiendo recoger muchos votos, ¿no? Y en el norte del país, sobre todo, ¿no? Y eso parece que lo va a hacer ganar. Y quería comentar también respecto a quiénes, a los jóvenes. Las últimas encuestas lo que señalan es que en el rango de edad que va de los 18 a los 24 años, el 50% de las preferencias electorales, más del 50%, son para López Obrador, ¿no? Que es la generación de las redes sociales, la generación del Twitter, la generación, que se supone que está más sujeta también a ser manipulada por estos medios y aún así, digamos, la gran mayoría va a votar por
un intento de cambio, ¿no? Lo cual es interesante, ¿no? Que cómo han utilizado ellos también las redes sociales para, digamos, no dejarse convencer tan fácil por el discurso del miedo, ¿no? Que ya no parece que a este sector le importa mucho, ¿no? Una verdadera transición, preguntaba Alfonso, pues yo no lo sé, pero creo que va a haber mucho pragmatismo en el gobierno de López Obrador justamente por las alianzas tan dispares que ha planteado, ¿no? Y yo creo que va a ser complicado, va a haber mucha negociación, porque hay muchos sectores con visiones muy distintas sobre lo que tiene que ser México dentro de esta alianza. Y volviendo al tema de política exterior, yo creo que analizando un poco las personas expertas en política exterior que están en el equipo de López Obrador, yo creo que va a haber un gran debate entre los soberanistas y los cosmopolitas o cosmopolitistas, ¿no? Es decir, dos formas muy distintas de entender el papel de México en el mundo y lo que hay que hacer primero, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos claramente un choque que se va a producir en cuanto se ganen las elecciones sobre qué hacer, por qué hacerlo y cómo hacerlo en política internacional. Quería dos cosas muy concretas, muy, muy rápidas. Yo hablo de que las elecciones funcionan desde mi punto de vista como un plebiscito, como una hipótesis para intentar explicar estas cifras que tenemos en las encuestas y que no veo otra cosa que pueda explicar más que ese plebiscito. También comenté otra cosa que me parece muy importante. Hablamos de programas, de debates, de propuestas, etcétera, pero todo esto, insisto, sería de una democracia madura. Y el primer problema que hay en México es que estamos hablando de un país tremendamente desigual, ¿no? Con muchísimos pobres, con niveles de desarrollo humano bajísimos, con unos índices de violencia de Irak o de Afganistán y con una desigualdad tremenda. Y en ese contexto, ¿cómo hablar de elecciones y de programas que debería hacerse, pero que, insisto, hay todos los últimos gobiernos durante décadas que han llegado necesitan mantener pobres a los pobres para que sigan manipulándolos a la hora de la elección? Podemos ver el vaso medio lleno porque el sistema electoral mexicano gasta mucho dinero y es muy eficaz, la credencial de elector tiene unos candados que no creo que tenga en ninguna otra parte del mundo, pero por otro lado vemos como normal, seguimos viendo como normal la compra del voto, ¿no? Y una serie de triquiñuelas que están perfectamente establecidas y contra las cuales el sistema político efectivo, jurídico, real, no tiene un elemento punitivo que permita disuadir. Estamos hablando también, por ejemplo, de que va a volver seguramente el presidencialismo fuerte y mucha gente está activando contra eso porque no suena bien, está señalando que es peligroso, pero tenemos el problema de que en la experiencia del siglo XX mexicano, en una época el presidencialismo fuerte funcionó. Y el problema de la transición y de el hecho de que los gobiernos estatales obtuvieran más poder creó caos. Y creo que esa es la percepción que está de trasfondo en muchos sectores. Yo hablaba del pacto social. ¿A qué me refería con esto? Nosotros podemos hablar del Díaz Ordaz, que es un villano mayor de la historia, y estas frases comunes de 70 años de PRI, que todo estuvo muy mal, pero estos son lugares comunes. Pensemos en cuestiones cotidianas. Cuando Ruiz Cortines era secretario de Gobernación, los domingos paseaba con su esposa por Insurgentes. Cuando Díaz Ordaz era senador, poco antes de ser candidato a ser secretario de Gobernación y todo lo demás, cuando ya era un político de alto nivel, iba al cine en la Ciudad de México con su esposa también. Desde hace décadas, igual que se está manejando ese discurso populista, se ha creado una auténtica casta que no tiene absolutamente ningún punto de contacto con la realidad. El país está profundamente dividido y creo que parte de las razones por las cuales López Obrador ahora entra en un pragmatismo feroz que va a crearle muchos conflictos es que justamente entendió que hablar de manera muy directa hacía sentir a los poderes fácticos del país amenazados y que se enfilaran contra él. Entonces, ahora pensaba que necesitaba lo que fuera para fortalecerse, para sumar gente, y ha sumado a gente completamente dispar y completamente políticamente opuesta a él. Y entonces habrá que ver qué va a pasar por eso. Para mí me interesa mucho, concluyo con esto, resaltar que tenemos un problema de esquizofrenia política, porque tenemos un Estado que en los términos formales es una democracia con un sistema electoral, en una economía
de las más importantes del mundo, etcétera, pero que en realidad funciona de manera caciquil, con unos índices de corrupción, de violencia, inseguridad, de ineptitud política, de desigualdad, etcétera, terribles. ¿Y cómo resolver eso en ese contexto? Hay cosas que funcionan en México, yo qué sé, la UNAM, el Fondo de Cultura Económica, el CIDUM, el INEGI, etcétera. Hay otras cosas que no funcionan para nada. Y cada vez que llega un nuevo gobierno, se enfrenta al gran problema de preservar ese Estado que necesita para que él funcione y al mismo tiempo cumplir a los intereses creados que son los que le han permitido llegar al poder. Y entonces, entre esas dos fuerzas opuestas, el problema ha sido que el país se ha venido abajo, se está cayendo a pedazos desde hace décadas. México tiene un problema de crisis estructural y de declive sin fin desde hace muchas décadas. Y me parece que esas elecciones, por la manera en que están funcionando, intentan ser una respuesta y una reacción a ese problema. Sí, si están de acuerdo, para seguir el horario que habíamos acordado, abro el coloquio a todos los presentes, que hagan las preguntas que consideren pertinentes, una ronda final de los ponentes y damos por cerrado el acto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Hola, soy Mariana. Les agradezco a todos, estaban muy interesantes sus aportaciones. Yo quiero preguntarles una cosa. Obviamente, yo soy mexicana y tengo varios años viviendo aquí. Yo las campañas las sigo por redes sociales. Mi percepción, obviamente, es solamente lo que me puedo enterar a través de las redes, que creo que debe ser completamente diferente a lo que se vive en México cuando estás ahí. Pero quería preguntarles lo que ustedes piensan acerca de esta nueva forma de hacer política en mensajes cortos, con palabras precisas que escoge cada candidato. Veo lo mismo, mi percepción, que mucha gente se entera de las propuestas de los candidatos o de su discurso a través de estos mensajes muy cortos que publican en redes sociales, donde escogen los temas que les son necesarios para llegar al público que ellos creen con los temas que les son importantes a ese público al que van a llegar, por ejemplo, por Twitter al que van a llegar por Facebook. Y son cosas muy específicas. Veo, por ejemplo, que los candidatos hablan muy poco de derechos humanos y cuando hablan de derechos humanos en redes sociales, es derechos humanos, no algún derecho humano en particular o qué es lo que se va a hacer. Como los mensajes son tan cortos, no da tiempo de explicar qué es lo que se va a hacer con respecto a esto que en mi posición creo que es uno de los temas más importantes que se deberían de tratar, incluso más que la economía, la violación de derechos humanos es brutal, ¿no? Y es como una de las cosas por las que precisamente México está en crisis. Buenas, gracias por sus aportaciones. No, yo iba solo a preguntar si sería posible o consideran útil hacer el análisis dentro de un contexto de tendencias políticas globales, ¿no? Porque hay varios aspectos que se repiten en varios países y que a lo mejor el análisis un poco externo daría una visión a lo mejor interesante, ¿no? Por ejemplo, pues el caso de cómo se produce en México algunas cosas que están pasando o ya pasaron anteriormente en otros países, ¿no? La fusión de este partido, que no es un partido que se presenta como movimiento con otros partidos de extrema derecha, es algo que hemos visto recientemente en Italia, por ejemplo, ¿no? Con el movimiento Cinque Stelle, con la Lega Nord. Dentro de dos países que, por alguna razón, también comúnmente han perdido su ancestral centralidad y de alguna forma voluntariamente se han situado en la periferia política de sus respectivos contextos, ¿no? Entonces hay algo ahí en común que a lo mejor se puede analizar como una tendencia política global y no sé hasta qué punto sería interesante. Lo mismo con las asociaciones civiles, ¿no? A lo mejor se podría comparar los datos que tenemos ahora que
muestran que México, comparado, por ejemplo, con Chile, tiene muchas menos sociedades, organizaciones civiles, pero a lo mejor tiene muchas más que hace 10 años o 20 o 30. Y entonces ahí hay una tendencia de crecimiento que a lo mejor se podría revelar algún dato interesante o alguna prospección de futuro interesante. O, un poco, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto pues, este análisis, así más en perspectiva, podría ser útil y posible en el momento actual? Y para formular alguna pregunta, parece que lo que dicen las encuestas es que López Obrador ganará con un 92% de posibilidades, pero no deja de ser singular. He estado mirando la última encuesta publicada por El País, que la suma de Anaya y Meade, es decir, de PRI y PAN, no llega a la proyección de votos de López Obrador. Ya no digo la cuarta fuerza política porque es anecdótica. Por tanto, parece muy seguro que ganará. Y para mí es curioso porque la última vez, la única vez que he viajado a México, pues López Obrador parecía políticamente muerto, había perdido las elecciones, no había reconocido los resultados y parecía que, pues, que estaba acabado. Ya sabemos que en la política es el único campo donde uno puede resucitar. En todo caso, y han hablado sobre la transición fallida del 2000, ¿ustedes piensan que puede haber una verdadera transición democrática en México en 2018? Yo no quiero ser pesimista, porque si no la alternativa es el Bronco, ¿no? Y luego, algún comentario que ahora ha salido. Yo, como europeo, pues soy consciente que en México tienen problemas más graves. Soy consciente de los problemas en la frontera, del narcotráfico, de la militarización, que afortunadamente aquí no se dan. Pero, por ejemplo, cuando hablaban de la cifra de armas de un país de 125 millones que se den 6.000 permisos de armas, tampoco me parece una cosa muy extraordinaria. Han hablado de democracia madura, si hablamos de toda la Unión Europea o de Estados Unidos de América, pero en democracias maduras ha ganado Trump. Y en democracias maduras ha ganado Salvini y Cinque Stelle, que son tres cuartos de lo mismo, uno de derechas y el otro de izquierdas. Y si hablamos de democracias maduras en la Unión Europea en este momento y de derechos humanos, hay un debate muy importante entre el problema gravísimo que ha establecido la migración, y eso explica el crecimiento de la Lega. Ya no Lega Norte, ahora es la Lega. Y las últimas encuestas dan a la Lega el 30% de los votos totales de los italianos. Con la Lega venciendo en el norte de Italia y con Cinque Stelle venciendo en el sur, pero si son una alianza es porque en inmigración están absolutamente de acuerdo. El campo lo abrió Hungría. El otro día estaba leyendo que Hungría ha aprobado una ley que yo diría, no me dedico a eso, que vulnera unas cuantas normas de derechos humanos. Polonia, tres cuartos de lo mismo. La señora Le Pen estuvo a punto de ganar las elecciones en Francia. En Alemania, que han sido el único país que ha captado 1 millón de migrantes, los aliados de Merkel ya le están diciendo ponle freno, porque en Baviera el partido de extrema derecha alemán ya es la segunda fuerza política. Cuando hablaban de la compra de votos, sí, aquí no se compra el voto como antes, con un duro de plata y un pan, pero podríamos decir que muchas de las políticas clientelares que se utilizan en algunos puntos de Europa, y concretamente en este estado, podrían entenderse como una manera indirecta de compra de votos. Por tanto, separando las diferencias, y he unido unas cuantas preguntas para que las puedan contestar ustedes si las consideran pertinentes, diría que las democracias maduras también tenemos nuestros problemas y no estamos vacunados de absolutamente nada.
no quiero echar agua al vino o ver el vaso medio lleno, medio vacío. Solo me lo miro desde la perspectiva de aquí, de alguien que está interesado por el tema. Muchas gracias. Bueno, comienzo. Muchísimas gracias por los comentarios, preguntas y reflexiones. Intentaré ser lo más puntual posible para que el resto de los compañeros y compañeras puedan comentar. Mariana, respecto a tu pregunta, tu comentario inicial, y yo creo que es verdad que hay un intento, y no solamente en la elección en México, sino en general en las elecciones en todo el mundo, utilizar las redes para identificar a través de mecanismos de marketing político audiencias específicas a las cuales les diriges, digamos, mensajes muy puntuales, muy especializados, muy focalizados, ¿no? No sé qué tanto sean exitosos o no. Lo que sí vemos en el caso de México es que el contacto con la gente sigue siendo muy importante, ¿no? Quizás esa es una de las características fundamentales, yo creo que de la campaña de López Obrador, el contacto y la cercanía con la gente, ¿no? Que le transforma a él y transforma a la gente que lo ve, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Y lo vinculo con lo que comentabas hace un momento respecto a que parecía que López Obrador estaba muerto, ¿no? Políticamente. Y yo creo que si pensamos que es un líder político que lleva 12 años recorriendo el país, ¿no? En este contacto muy cercano con la gente, y yo creo que eso le da mucha fuerza a la hora de ser conocido, tanto para gente que no le gusta como para gente que le gusta, ¿no? Entonces, yo creo que más allá del tema del marketing político a través de las redes sociales, el contacto, yo creo que en este caso es importante y le ha permitido además permanecer en la mente de las personas, ¿no? Y en la cabeza y verlo constantemente en los últimos 12 años, ¿no? Y esto es importante porque en México, que tenemos un sistema presidencialista, normalmente cuando se acaba la elección presidencial, los perdedores pasan al olvido y ostracismo total en la opinión pública y en sus mismos partidos políticos. Rápidamente son, desalojados, ¿no? Porque no hay un sistema en el cual los candidatos perdedores son los líderes de la oposición, ¿no? Esto no sucede en un sistema de partidos y presidencialista como en México, y en ese escenario yo creo que aún tiene más mérito, ¿no? Que López Obrador haya podido sobrevivir y luego crear un partido político propio, ¿no? Porque si no hubiera pasado al olvido, ¿no? Que es lo que seguramente también ya les preocupa ahora a Naya y a Mid, ¿no? ¿Qué van a hacer con ellos sus partidos el 2 de julio, ¿no? Yo creo que ya están pensando las estructuras partidistas que se los van a quitar de encima rápidamente porque ya no les aportan gran cosa. Y yo creo que me parece muy interesante las tendencias políticas globales que planteabas y el estudio, más global de lo que está sucediendo, las respuestas que están dando a problemas parecidos o similares, y lo vinculó con lo que comentaba respecto a los fenómenos políticos en Europa, que el problema es que yo no sé si estas respuestas, que también son similares y que se están globalizando, serán efectivas, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la migración y el tema de la inseguridad, ¿no? Que parece que lo que se globaliza son las políticas de populismo punitivo y mano dura, ¿no? Y ahora, si vemos lo que puede pasar, quién puede ganar las elecciones en octubre en Brasil, es casi, no sé si más preocupante que lo de Italia, ¿no? Con el Jair Bolsonaro, que está ahora en lo más arriba de las encuestas y que también es una populista, mano dura, racista, militarista, ¿no? Y por tanto, que lo que se globalice sean las, digamos, respuestas de este tipo también es preocupante, pero seguramente habría que estudiarlo con más detenimiento. Y yo aquí me detengo y muchas gracias por las preguntas y por habernos convidado.
Muy bien. Sí, muchas gracias por las preguntas. Intentaré ser breve, a ver si lo consigo, porque todo lo que se ha planteado es muy interesante. Yo quisiera retomar para comenzar esta idea de la esquizofrenia política. No quería dejarlo de comentar, porque de hecho para mí también es una de las percepciones que tengo más de la realidad política, social y económica mexicana, ¿no? Esta sensación de hay cosas que van bien, es un país con muchísimos recursos, con una gente muy bien formada, que podría estar en unos niveles de desarrollo, y esto no lo digo yo, lo dicen también estudios internacionales sobre la economía mexicana, no sobre los recursos que tiene, ¿no? Y esto constantemente choca con otra realidad, ¿no? Con una realidad que también está allí muy presente de crisis estructural, de problemas que no se han resuelto durante décadas. Entonces, yo coincido, ¿no?, con esta idea de un contexto de un poco de esquizofrenia, ¿no? Decir, bueno, hay cosas que funcionan, ¿no? El sistema electoral se ha mejorado, se han hecho unos esfuerzos enormes, ¿no? Lo que tú acabas de decir, o sea, es muy difícil que haya fraude electoral, pero en cambio se puede comprar el voto. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que quizá es muy interesante, que lo tenemos que tener en cuenta y que quizá lo podemos ligar con la idea de la crisis global o crisis sistémica, ¿no? Yo creo que hay, de hecho, como una especie de esquizofrenia generalizada, ¿no? A lo mejor, quizá, que como resultado de lo que yo diría las promesas incumplidas del neoliberalismo, ¿no? Nos estamos encontrando en que las promesas de la globalización, de un mundo más abierto, en el que se respetaban los derechos humanos, pero también económicamente que funcionaría, ¿no? Que iría esta idea de que la riqueza iría bajando todos los estratos, pues vemos que no, y eso ha generado un populismo en muchos referentes, ¿no?, de lo que eran muchos referentes democráticos. Yo creo que esto que apuntas es muy interesante, porque hay una crisis realmente sistémica, ¿no?, una especie de desesperanza, ¿no?, humana en lo que viene, ¿no? Hay como una especie de miedo, y en un miedo de que lo que nos habían dicho que funcionaría no funciona, y ahora no sabemos cómo detenerlo, y entonces te vas a opciones políticas muy, muy, muy radicales que intentan solucionar las cosas con mano dura, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante de tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre las coaliciones que decías, ¿no? O sea, en un contexto en el que las certezas o todas las certezas se han perdido, ¿no?, o se pierden la mayoría de certezas, a lo mejor crear Frankensteins políticos ya no está del todo mal visto, ¿no? Porque al menos hay alguna esperanza de que se vaya hacia algún lugar. Yo creo que esta idea que se ha mencionado aquí es muy, muy interesante y que se tendría que seguir pensando sobre ello, ¿no? Sobre lo de Twitter, solo rápidamente, coincido también con Pablo, son unos canales, ¿no?, que permiten un contacto muy directo con la gente, también contacto de tipo emocional, ¿no?, porque la gente no busca aquí realmente un contenido profundo del programa, sino las frases que de alguna forma les interpelan, ¿no? Y esto se ha convertido, digamos, en todo el mundo en uno de los canales de transmisión de lo que un político puede proponer o no, ¿no? Muy segmentado, ¿no?, también muy, muy focalizado a determinados grupos. Y yo creo que esto se está analizando de alguna manera, ¿no? La gente que está analizando Twitter y campañas políticas, de alguna forma ya están analizando toda la importancia de las emociones, ¿no?, de cómo estamos cambiando cómo estamos cambiando el hecho de votar por programas y de votar por partidos políticos, que esto ya es una tendencia que viene de lejos, no es de ahora, a votar por personas y a votar por las emociones que nos provocan estas personas, ¿no? Yo creo que también es un tema que no se puede obviar, porque tiene consecuencias a largo plazo, ¿no? Si tú como ciudadano la única información que tienes es una frase que ha dicho un candidato y a partir de eso decides si votas o no. Claro que una frase sintetiza mucho quizá el marco o el framing que utiliza un candidato para referirse a los problemas, y ya te dice si tú eres próximo ideológicamente o no a ese candidato, pero no deja de ser una información muy, muy segmentada y muy poco profunda, ¿no? Y creo que también es importante tener en cuenta eso, ¿no? Esa nueva forma de hacer política, que yo creo que tiene muchos riesgos, de hecho, ¿no? Y con el caso de Trump se han escrito muchísimos artículos sobre los riesgos de hacer política a través de Twitter, ¿no? Sobre todo si es una política incendiaria.
Entonces, creo que esto es muy importante. Yo, sobre si esto será una verdadera transición democrática, me cuesta mucho realmente dar una respuesta. Ojalá que sea así, ojalá que estas alianzas tan transversales, ¿no?, que este candidato, que parece que es el que tiene más posibilidades de ganar, ha forjado, también le permitan, digamos, tener la legitimidad necesaria para hacer una transición democrática más profunda, ¿no?, en el sentido de decir una estabilidad política, porque tiene unas alianzas detrás que son tan plurales y tan diferentes que, si le han dado apoyo, permitan hacer pasos adelante sin tener que estar siempre chocando con el contrario. En ese sentido, diría que puede ser positivo, que podemos ver alguna luz, alguna esperanza, ¿no? Esperemos a ver qué pasa. Bueno, yo primero, mi gran duda es cuántos votaremos, ¿no? Ya lo decía Juan Pablo, cuántos desde el exterior. Creo que toda la mesa aquí tenemos y le damos seguimiento a México, y bueno, el público, ¿no?, seguimos a México por redes, por donde podemos, pero cuántas más personas lo están o no lo están haciendo. Y eso para mí es interesante o relevante, porque muchas veces se ve o se piensa como el votante exterior, como que tiene mayor o menor preparación, capacidades de acceso o determinada, una visión más crítica. Y luego, si te vas a nivel nacional o a nivel interno, realmente, ¿cuál será el nivel de votación? Porque el primer problema es que, si vuelve a ganar, aun cuando sean estas mayorías, pero con el 30, con la tercera parte, cuarta parte del total del padrón del electoral, ¿qué significa eso en realidad para México, ¿no? Si realmente estamos transformando o no estamos transformando. De lo que decía Alfonso sobre ese presidencialismo, a mí siempre me dará miedo, porque paradójicamente, en el momento en el que empezó a funcionar la Constitución mexicana, que fue con Fox, digamos, que funcionó la separación de estados, que los estados tuvieron facultades, que el Congreso participaba, parece que es cuando entramos en crisis política, ¿no?, institucional. ¿Qué quiere decir? Que cuando funcionó aparentemente el texto que nos debía, el pacto social que supuestamente es cuando hemos o empezamos a tener problemas de gobernanza, cuando el Poder Judicial ganó más fuerza, cuando, y ahora en concreto, ¿no?, el tema fuero, que es uno de estos temas populistas de impunidad, el quitarle el fuero aparentemente a los políticos, o el eliminar, reducir, que en el fondo es un mero maquillaje, porque hay ciertos elementos que son más peligrosos que benéficos en el debate y el discurso político, pero que en México llegó bien, y no sé hasta qué punto puede ser. Otro punto que tenemos, a veces somos muy idealistas, ¿no? Me parece que tenemos mucho idealismo, tenemos, ahora decía Alfonso, la UNAM, ¿no?, como esta gran institución que funciona, pero cuando te enfrentas a ella o cuando intentas estar en eso, yo siempre he dicho, la UNAM es un México en chiquito. Yo soy, bueno, tres somos egresados de la UNAM, pero es ese México en chiquito, porque cuando yo ahora recientemente intenté regresar a México, a mi UNAM, te encuentras las mismas, el mismo México corrupto, el mismo México degradado, el mismo México de impunidad, el mismo México desde la institución que aparentemente está dando las soluciones al país, ¿no? Entonces ahí, y lo ligo con lo que decías, Mariana, de los derechos humanos, ¿no?, nuestro clásico doble estándar, nuestra clásica doble visión. México, normalmente en foros de derechos humanos, es líder. Hoy mismo, quien coordina el pacto global para las migraciones es el embajador de México ante Naciones Unidas, es uno de los dos coordinadores junto con el embajador de Suiza ante Naciones Unidas. Pero el estándar internacional, el pacto internacional, este movimiento internacional, seguimos teniendo esa imagen de que somos protectores, nos abrimos al escrutinio internacional, pero cuando nos dicen que lo estamos haciendo mal, ahí ya no nos gusta y nos volvemos a cerrar. ¿Qué funciona?
o por qué se meten estos temas de derechos humanos o por qué se mencionan tan poco, porque hay muchos temas bastante, en derechos humanos no hay blanco y negro, ¿no? Es mucho de grises. Hace 2 semanas, 3 semanas que fue el referéndum sobre el aborto en Irlanda, en México, muchos sectores dijeron, maravilloso que el referéndum, Irlanda se logró. Pero cuando este candidato ha puesto o ha intentado poner a debate que sí habrá o no habrá, si eso no populismo, eso, algunos temas de derechos humanos a referéndum o debate, causa temor, ¿no? Porque no sabes quién va a votar y volvemos al mismo. Lo de las redes sociales, sí, trato de vincular con esto. ¿Quiénes tenemos acceso a las redes sociales? Y eso lo vinculo directo con dónde se han hecho los foros, a dónde han ido los candidatos, en universidades privadas básicamente, en el TEC de Monterrey, en el ITAM. No ha habido, o hasta donde yo tengo noticia, no ha habido foros de este tipo donde van los 4 o iban los 5 a espacios más plurales, más diversos, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver quién están llegando vía estas redes sociales, ¿no? El mensaje corto o más bien el ya sabes quién, el yo mero, ¿no? El estos hashtags que son la base de sus campañas, pero que no tienen o no están llegando más a sustancia. Y cuando te metes al análisis de fondo, puede ser, no sé si sea madurez o no sea madurez, porque aquí creo que tampoco se leen los programas electorales, porque como se hacen, difícilmente tienes posibilidad, ganas de leer los programas electorales, ¿no? Pero aún así, si te gusta o si te interesa un tema en específico, intentar buscarlo y tampoco encuentras profundidad. Encuentras lo que también tenemos, no solo en México, mucho en Latinoamérica, y aquí ahora lo estoy yo ejerciendo, el rollo, ¿no? El intentar dar más con menos. Sobre si es transición o no, yo, la verdad, yo no lo veo como transición y difícilmente lo veo como transición específicamente cuando ves quiénes están en los equipos. Digamos, aparentemente la coordinadora de campaña López Obrador es una mujer fresca, pero es de una familia que ha estado en la política desde su padre, digamos, es una familia que ha estado en ese mismo sector. Las estructuras más duras son esas mismas grupos, esas mismas élites que ha estado más o menos en México moviéndose de un lado a otro. Yo difícilmente, desde mi percepción, puedo pensar en una transición cuando siguen estando los mismos, ¿no? El joven de los candidatos, el que es Anaya, tampoco es que sea un joven talento que haya llegado, ¿no? Digamos, ha sabido crecer políticamente, ha sabido generar esas estrategias, pero no veo realmente que haya una nueva clase política o que haya un quiebre para romper todas estas élites políticas que hemos tenido, y me cuesta mucho el ver, el poder pensar en una transición para esta elección, básicamente por eso. Y bueno, ya me quedo aquí para no seguir hablando más. Gracias por sus preguntas, comentarios. Desde luego no podemos saber bajo ninguna circunstancia si va a haber transición o no, porque no somos adivinos, es imposible saberlo. Lo que a mí me parece es que se abre la posibilidad de una transición. Y ya veremos si ocurre lo mismo que ocurrió con Fox, que decepcionó, que no la usó, o si hay algún tipo de cambio. Eso ya se verá. Ahora, me parece muy revelador analizar la situación política mexicana de manera comparativa para entender justamente lo que ocurre en términos de política internacional, porque justamente me parece que Morena, aquí hago analogías arbitrarias, aventuradas, temerarias, sería como una especie de Podemos, pero en cuanto a antisistema y otra serie de cosas, pero en vez de hacerlo la generación joven como aquí, lo está haciendo la propia generación de ese origen político que rompe con sus propios correligionarios a los que acusa de haberse desviado de un programa político, ¿sí? Y
Lo que ocurre es que cuando ocurre esta transición aparente en el 2000 y hay una ley electoral nueva y un reparto nuevo en el Congreso, el sistema político, que no solamente no cambia, es capaz de cooptar a la izquierda tradicional del PRD, que por algo no está ahora con López Obrador, y sale de esto. ¿Qué es lo que está capitalizando López Obrador actualmente? No está capitalizando 15 años, dos elecciones, está capitalizando muchos más. A finales de los años 80, está en Tabasco organizando la toma de pozos petroleros junto a campesinos. Hay un zafarrancho con fuerzas de seguridad, él recibe una pedrada y la foto de él con sangre recorre todo el país. Yo no estoy diciendo que realmente fuera en ese momento un elemento político antisistema, pero es la imagen que ha mantenido a lo largo de muchos años y es increíble que alguien que tiene esos orígenes llegue ahora. Entonces, ¿qué ocurre? De la misma manera que Enrique Juliana habla en La Vanguardia una través del gen convergente como algo muy resistente que sobrepone a todos los cambios, pues podríamos decir que la cultura política dominante en México en el siglo XX y XXI es la del PRI o del régimen post-revolucionario y que básicamente Morena es una reactualización del viejo PRI buscando por un lado volver a él y por otro lado actualizarlo, acusando al PRI de haberse convertido en un ente semejante al de su enemigo histórico, el PAN, por coincidir en el programa económico y otra serie de cosas. Entonces, no vemos realmente una izquierda en el sentido internacional, socialista, moderna o lo que sea, sino esta fuerza política del nacionalismo revolucionario persistir. Y aquí podríamos ver también que desde donde se mire, habría que ver, por ejemplo, también que la prensa europea, por poner un ejemplo, ya que estamos en Barcelona, tanto el periódico como de Cataluña como de La Vanguardia, han hablado de la campaña electoral mexicana en términos étnicos. ¿Qué dice La Vanguardia o el periódico en algún momento? Que la mayoría de la gente que asiste a los mítines de López Obrador es morena, o que la clase política mexicana es criolla. Y eso es lo que les llama la atención, o el escándalo que suscitó en México que el candidato del PAN fuera en Veracruz, se subiera en andas de un empleado del partido y así saludara a los… Vaya, eso muestra, esa es una imagen muy clara de lo que está realmente en la elección de trasfondo, no un programa político o ideología, sino un país con unas diferencias sociales terribles donde hay ciudadanos de primera, segunda, tercera y cuarta. ¿Quiénes son los de cuarta? Los campesinos del sureste mexicano que mueren cada día como moscas. También, ahora, creo que es muy importante tomar en cuenta esta cuestión de historia porque en Chile me parece que hay también, en efecto, más grupos de sociedad civil participando, pero habría que recordar que ya en el siglo XIX tiene un régimen parlamentario y una sociedad civil muy fuerte, y periódicos, y grupos, etcétera. Entonces, proviene de una tradición muy, muy antigua, mientras que en México la cultura política ha sido hecha con base en revoluciones y movimientos armados, y ese tipo de… No tenemos una cultura política tanto de pactos, no han sido posibles los pactos. Por otro lado, esta cuestión del Twitter y de los memes, de los millennials, es muy interesante, porque en México, igual que en todos los países, han sido los millennials muy criticados por su aparente apoliticismo. Y sin embargo, para gran sorpresa del país entero, en los temblores recientes fue el grupo que más se involucró de manera masiva en el rescate de las víctimas. Y entonces, ¿qué ocurre? Las nuevas generaciones en México no están participando en política en el sentido tradicional, de formar nuevos grupos políticos, de ir a las plazas, etcétera. Ellos están en otra onda, en otro rollo, pero tienen muy claramente definido su voto, para gran sorpresa. Entonces, se está dando ese tipo de cosas. Me parece, además, habría que ver que en México hay una brecha digital enorme. Entonces, ¿cómo partir de eso? Ahora, hablando otra vez de cultura política y de transición, desde luego que no habría una transición si hubiera unas élites nuevas. La propia transición española no consistió en la irrupción de élites nuevas. Quienes hicieron la transición eran grupos políticos anteriores, porque la irrupción de un grupo político nuevo prácticamente es muy difícil que se logre por la vía electoral. Eso sería una revolución
bueno, sería muy difícil que se permitiera. Entonces, ¿qué ocurre? Se trata de grupos, viejos grupos políticos que se han vuelto desertores o que disienten de los grupos tradicionales y que tienen una pugna política. Para aterrizarlo de otras maneras, hablando también como prueba de esta cuestión cotidiana y no quedarnos en la ideología, en uno de los debates, creo que fue en el segundo, un candidato, el candidato de Morena, le dijo al candidato del Frente Amplio, Ricky Riquín Canallín. Esto, por un lado, muestra que no hay debate ideológico. Por el otro lado, fue la nota resaltada por la gran mayoría de la prensa internacional. Un periódico británico señaló que, en opinión de su corresponsal en México, lo que le mostraba a la gran mayoría de la población es que ese candidato era capaz de manejarse en registros populares y populacheros, o populistas, o como se le quiera decir, y que por lo tanto es una manera de mostrar que no pertenece a esa élite, a esa casta, como le llamaría Podemos, a esa casta que López Obrador ha llamado la mafia, y que por lo tanto son no exactamente lo mismo, pero cuestiones muy similares, y está en términos de imagen combatiendo esa cuestión. Entonces, me parece que habría que tomar en cuenta todos estos factores para ver cómo el panorama que se abre, me parece que va a ser histórico, pero incierto, desde luego. No podemos saber qué va a pasar. Y insistiría en lo mismo que dije cuando comencé, ver qué va a pasar con un régimen político que ha sido resistente incluso a su propia transición, que no fue tal y que ha pervivido prácticamente un siglo. ¿Va a volver a mutar? ¿Va a cambiar? ¿No va a cambiar? No, yo no tengo ninguna idea. Pues eso lo dejamos para un debate dentro de 6 años, que es cuando van a haber las siguientes elecciones en México. Esperemos que todos estemos aquí. Solo queda una cosa, un aplauso para los ponentes. Y les emplazo para dentro de 6 años para que podamos ver con perspectiva histórica. Gracias.